Pues llegó la notificación de Hacienda y la verdad es que estamos jodidos. Todos nuestros negocios se van a pique con la crisis. La gente ya ni siquiera puede comprar electrodomésticos que se han caído del camión. Nos exigen que paguemos antes del viernes si queremos evitar un juicio. Así que la única manera de sacarnos Hacienda de encima es atracar ese casino. Vamos a necesitar armas, ¿no? Sí, claro. Y tenemos 5 pistolas y 2 AK-74. 47. ¿47 qué? AK-47. Ah, no. Acá tenemos 2, jefe. Aquí tenemos 2 AK-47. ¿Aquí 2? ¿AK-47? Pero yo pensé que aquí y acá era lo mismo. Me he perdido. Los rifles se llaman AK-47. Yo no sé cómo le llaman a los rifles acá. Allá le llamamos... ¡Bien, tengo dinamita! ¿Pero qué haces, pelotudo? ¡Nos querés matar! ¡Rambo! Tranquilito. Bueno, de armas estamos bien. A ver, Paulino, tú estuviste en el casino. ¿Cómo es la situación? A las 9 pasa el coche con el dinero. Y se van a las 9:15, así que yo iría a las 9:30. Tampoco hay mucha gente hasta ahora, así que entramos y salimos, listos. Entonces vamos a atracar el casino el martes a las 9:30. Pero jefe, eso el martes no puedo. ¿Cómo que no puedes? Tengo pilates. Primo, ¿ahora dan pilates en el McDonald's? Mamá, ya falté 2 veces en la semana y la profesora me llamó la atención. ¿Miércoles? A ver, ¿qué pasa el miércoles? No, nada. ¿Cómo que nada? Una cosa. Una cosita. ¿Y no puedes hacerla otro día? Es que ella no puede otro día. Lo sabía. ¡Te vas de putas! ¡No, gilipollas! ¡A la peluquería! ¿A la peluquería tú? No, mi vieja, pero la tengo que llevar. Desde el ictus que no camina bien. Ah, no, no, si es que la vieja. La vieja. Bueno, entonces solo queda el jueves para atracar el casino. Los jueves no tengo coche. Mi nona hace sus compras los jueves. ¿Abuela? Sí, mi abuela. El coche es suyo. ¿Cuántos años tiene? ¿1200? Cuidado con lo que dices. Manolo. No me llamo Manolo. Me llamo Sony, coño. Tú eres idiota, hijo. A Sony se lo cargan en el peaje. Tú quieres ser Michael, el futuro don. Pero Sony al menos tenía cojones. Y no era un maricón como Michael. Eso es verdad. Y yo también tengo cojones. Un coágulo en la cabeza. Eso es lo que... ¡Machino es un puto maricón en El Padrino 1! Vos sos un maricón. Stronzo. ¿Y tú qué coño haces hablando en italiano? Yo soy más italiano que todos acá. Excepto Paulino. Mirá. ¿Ves? Mi bisabuelo era italiano. Entonces yo soy una cuarta. No, un octavo. ¿Ah, cómo era? Vos sos argentino, nada más. ¡Ya estamos! ¡Siempre lo mismo! Hacienda nos va a quitar todo y vosotros seguís hablando del puto padrino. ¿Cómo coño vamos a conseguir los 30.000? Tranquilo, jefe. Lo tengo. ¿Estáis preparados? ¿Por qué no pedimos un crédito? ¿Un crédito? ¿Pero vos no te acordás lo que le pasó con el piso a Paulino? Yo creo que no estamos muy preparados para esto, ¿eh? Tranquilo, primo. Mira, me lo dieron en la calle. Tiene unas condiciones de puta madre. Yo de estas cosas entiendo. No sé, un crédito... nos van a desplomar. ¡Que no! Ahí pone 4% y sin gastos. Es la mejor oferta que existe. Paulino, ¿qué te parece?
A mí siempre me ha gustado el consigliere. Tal vez no sea mala idea. Llegado en el mejor momento, porque ahora somos más que un banco. Somos dos bancos y cuatro cajas bajo un mismo techo. ¿Y qué significa eso para ustedes? Pues condiciones como nunca. Por ejemplo, con la oferta Su negocio es nuestro futuro, tenemos una promoción increíble con unos intereses que no superarán el 18%. Y los gastos son casi inexistentes. Casi inexistentes. Yo hablo, tú escuchas. ¿Por qué no me traes un café? Bien, si hacemos un plan de 25 años, tenemos... Primica, aquí en el papel pone que los intereses son del 4%. Sí, pero hay una parte donde te lo explica. Está más abajo, en la letra pequeña. Manolo, ¿no? Sí, sí, Manolo. Pues mira, Manolo, aquí dice que el 4% se aplica a partir de un valor de 500.000 euros durante los tres primeros meses. Shh, tranquila, niña, no me digan más. Ya lo he entendido. Bien. Pues como iba diciendo, si hacemos un plan de 25 años, tenemos las cuotas mensuales muy bajas. Obviamente pueden incrementarse con la subida de los intereses, pero esperemos que esto no pase, ¿verdad? Pero señora Gómez. Señorita Gómez, pero puedes llamarme Mari Carmen. Mari Carmen. Usted ha dicho que los intereses llegan al 18%. ¿Cómo puede ser que suban? Pues el Banco Central Europeo, BCE, es el que decide el nivel del interés básico, que es el determinante de la evolución del interés del crédito, combinado con el índice del Banco Mundial y factores como la cuota del desempleo o el nivel de inflación del país. Nosotros trabajamos con el Eurofonds, que es algo de los alemanes para combatir la crisis, y ellos saben mucho de estas cosas. Así que no se preocupen, no va a fallar. Sí, sí, yo lo he leído. Esta, la Angelina Merkel, ha dicho que este fondo está de puta madre. Angela Merkel, ella misma. Bien, y el tema del aval, ¿cómo lo tenemos? Ah, mira, estamos hablando del aval, es lo que te he explicado esta mañana. Si no pagan, bueno, tú ya sabes. Sí, bueno, yo tengo un piso y él tiene un bar. Y yo una moto.
Y él tiene un coche. Mi nona tiene un coche. Es de ella. No es mío. Bien, pues con todo lo que tienen ustedes, ya podemos llegar a un aval suficiente. En el caso de que ustedes no puedan pagar durante 2 meses, nos hacemos con la totalidad del aval. Lo que no significa que la deuda esté saldada. No nos van a sacar nada. Ya me lo hicieron una vez a mí y a mi vecino. Y nos dejaron en la calle, fili de putana. Nunca más. No me callo mientras ellos se forran con nuestro dinero. Buitres. Ladrones sin escrúpulos. Además, estoy segura de que los señores pagan puntualmente cada mes. Así que esa precisión es innecesaria. Y el dinero está para disfrutarlo y no para preocuparse. Y todos sabemos que ya salimos de la crisis. Lo veo muy poco. Quiero ver el dinero. ¿Quiere ver el dinero? Perdón, ¿qué? Sí, prima, que nosotros no somos tontos. No vamos a firmar nada sin haber visto el dinero. Es que el dinero no lo tengo aquí en la oficina. Está en la caja fuerte. Quiero ver el dinero. ¿Pero qué estás haciendo, Paulino? Perdónale, las personas mayores, ya sabe. Señor, ¿por qué no hacemos una cosa? En 2 minutitos se abre la caja fuerte. ¿Qué le parece si terminamos aquí con todos los papeles y cuando esté todo firmado, bajamos y le muestro el dinero? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¡De todo! ¡Putana esquifosa! ¿Pero qué hace? ¡Esto está bien, señora! ¡Y sí tengo cojones! Espera aquí, cariño, espera aquí. Ven. Carlos, Roberto, al coche, las armas. Jefe, guarda la puerta. Te interesa estar calladita, ¿vale? ¡Y sube el interés! ¡Primicos! ¡Todos al suelo! ¡Esto es un puto atraco! Thank you.